Debido a la reducida recurrencia de lluvias desde finales del año pasado en todo el territorio nacional y con ello la disminución de agua en los ríos, realidad de la que no escapa la provincia de Duarte, por lo que el director de INAPA de la provincia, César Martínez, hizo un llamado para racionar el preciado líquido. Tratar de hacer un llamado a la ciudadanía con relación a racionalizar el líquido precioso como es el agua. Para nadie es un secreto que estamos en una época de sequía, de estiaje, a partir de octubre aproximadamente. No ha llovido como debió llover en la mayoría de los ríos y las presas. Eso lo ha traído como consecuencia nosotros mismos en el servicio que hemos tenido también que estar racionalizando. La sequía ha afectado prácticamente a la provincia entera, debido a que la mayoría de los acueductos de la zona, por ejemplo Pimentel, Castillo, son de río y los ríos también están agotados. Por eso le hacemos un llamado a la ciudadanía que por favor que racionalicen lo más posible el agua, ya que nosotros estamos emprendiendo una campaña, estamos elaborando una serie de anuncios e inclusive estamos planificando una reunión con el mismo Salud Pública para ver cómo trabajamos de la mano, a ver si hacemos algún paliativo para ese tipo de viaje. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.